Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Prince of Persia The Lost Crown. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que según están diciendo es la vuelta del príncipe por todo lo alto. Ojito, no le tenía mucha fe cuando lo enseñaron por primera vez. Prefiero a lo mejor, no sé, cuando enseñaron el remake de las Arenas del Tiempo, es verdad que se veía pocho, pero lo prefería a este. Pero viendo últimamente todo lo que ha salido y muchas opiniones de muchas personas que lo han jugado ya, me lo he pillado. Y no era de los... vamos a ver, no era de mis prioridades, ¿vale? Pero visto lo visto, creo que me va a gustar bastante. Vamos a darle un botón aquí para empezar. Audio español, idioma de texto español, perfecto. Y siguiente. Siguiente, no, eso lo vamos a dejar tal cual. Subtítulos, fondo de subtítulos, nada. Está bien, perfecto. Vale, pues aquí estamos. ¿Qué es esto de novedades? Hace poco un nuevo complemento, ave de prosperidad. Vale, sí, salgo a su servicio, ta, ta, ta. Esto es de la versión esta deluxe. Bueno, vamos a empezar partida. Vamos a ver qué tal, porque dicen que es uno de los mejores Metroidvanias de los últimos tiempos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Esto qué significa? Modo de juego, explora el mundo sin apenas información en el mapa. Elige este modo si quieres descubrir el mundo por tu cuenta. Muestra la posición del siguiente objetivo, las rutas disponibles y las bloqueadas. Están marcadas. Elige este modo para orientarte más fácilmente. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, a mí me gusta explorar y tal, pero también me gusta que me marque un poco lo que está bloqueado y tal. Al final no va a cambiar mucho la jugabilidad, lo vamos a poner guiado. No sé si se podrá cambiar luego, pero bueno. Vamos a ponerlo en guerrero, que es la dificultad normal. Y vamos allá. Este Prince of Persia. Hacía 30 años que no llovía, y las llanuras de Fars, antaño fértiles, se habían vuelto tan áridas como el desierto salado de Lut. A unos pocos tiros de flecha de Persépolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de Oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Ardashir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Ubishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Vale, es este. Y empezamos a jugar, ojito. Estos son los siete inmortales. Adelante, inmortales. Somos el más pequeño, ¿eh? Anahita. Sargon se llama. Esto que podemos quitarlo así. Ah, vale. Todo irá bien. Salva Persépolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. El doblaje está de puta madre también, ¿eh? Sargon. Vale. Movimiento bastante bueno. La demo es que no la he probado. Me he pillado el juego directamente, digo, pa'lante. Vale, saltamos. Esto para saltarlo, ¿no? Supongo también, sí.
Vale, de momento, para adelante. Ah, vale, para deslizarte el RT. Opa. Perfecto. El combo este está muy guapo, muy fluido. Vale, creo que han caído todos, ¿no? Vale, saltar por las plataformas. ¿Se puede correr por las paredes o algo? No. De momento. Ninguno saldrá de aquí con vida. Vale, para bloquear ese botón. De momento no me han enseñado más. No me han enseñado nada más, así que... Deja un poco para los demás. Menolias ha despejado el camino. Sígueme, Sargon. Venga. Sígueme, Sargon. Vamos para allá. Ah, vale, que puedes correr más. ¡Paran! ¡No te detengas, Sargon! Hay que acabar con esos arqueros, Kashan. Yo me ocupo. Dios, qué saltaco. Son como superhéroes, ¿no? Básicamente, es eso. Yo, la ambientación está muy guapa, ¿eh? Ah, vale, que está ahí. ¿A cuántos has matado? Me apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme. No sé si es que hay que irse para adelante, seguramente sí. Tía puta. Vale, ahora de momento Metroidvania tiene entre cero y nada, ¿vale? Porque... Vale, saltos contra la pared. ¡Oh, mierda! ¡Los inmortales! ¡No permitáis que atrapen al general Ubiska! ¡Sargon, cuidado! ¿Es otro de los inmortales? Sí. Su general no estará lejos. Yo me ocupo. Toma, la necesitarás. Vale, una poción. Poción curativa. La das arriba y te curas. Vale, cojonudo. No, no, no me voy a curar ahora. Tengo mucha vida. ¡Hostia! Ubiska, no puedes esconderte de mí. Vale, ataques cargados. Son superhéroes prácticamente, ¿no? Me mola eso. Me mola el concepto este. ¡Hostia! Aquí un barrenaco. Vamos a ver. El Rashabar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No, si la tuya lo hace primero.
Hostia. Hostia, tiene pinta de ser jodidito, ¿eh? Uf. Vale, cuando se pone amarillo es para el contraataque. Lo puedes hacer en un contraataque especial o algo así, ¿no? Vamos a ver. Vale, lo tenemos, ¿eh? Ah, no era tan difícil. El esquive es que está de puta madre. ¡Hostia! Lo ha pinchado como una anchoa, nene. La muerte ha venido a por ti. ¡Hala! Se murió. Hostia, pues está muy de puta madre, ¿eh? El combate. Y ahora mismo no tenemos nada de habilidades ni nada, nada, nada. Somos unos parguelas. Protector de Persia nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Hace 30 años... el pájaro divino Simorgh honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. Hassan, príncipe de Persia. Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el rey. Vale, este es el príncipe. El viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras, Hassan. Concedido por Tomiris, reina de Persia, la más elevada de las distinciones honoríficas, reservada a los guerreros más valientes. Fajín real. Vale, la historia tiene pinta de no ser una mierda, ¿eh? La historia tiene pinta de estar interesante. Hemos ganado gracias a ti, Rashavar. Me alegra que estés en nuestro bando. Ten cuidado. Dicen que el Rashavar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. He visto tu contribución en la batalla con mis propios ojos. Eso es lo único que importa. Vale, ¿puedes hablar con este también? ¡Larga vida a la casa de Tomiris! Sí, un guardia ahí de mierda. El príncipe. Tu nombre da esperanza, Persia. Y es temido por el enemigo. Tu fama te precede. Tal vez. Yo tampoco pedí ser príncipe. Pero el destino ha hablado y debo aceptarlo. Vale. Baram, somos los únicos inmortales que quedamos aquí. Supongo que los demás se están relajando en la azotea. La sala del trono no es lugar para algunos guerreros. Ve con ellos, Sargon. Enseguida me reuniré con vosotros. Pero si tú eres el más tirillas, eres el más pequeño.
De todos los guerreros, ¿eh? Aquí hay alguien. Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Ubiska, pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. Los Kashan sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Es modesto el muchacho, ¿eh? Y haz caso a Baram. Te mantendrá en el buen camino. Un poco chulito, ¿no? El tipo, pero bueno. El diseño me gusta. El diseño del personaje. Creo que se le podía poner el diseño del príncipe de las arenas del tiempo y todo esto también, ¿verdad? Me suena. Ah, vale. Mira. Hostia. Están aquí, míralos. Creo que el príncipe Hassan podría ser mi hijo. Oron, no digas tonterías. No se parece en nada a ti. Es que ha salido a su madre. Oroth, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. Ríos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche, eh? No los alientes, Sargon. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. Vale, puedo hablar con este, con este de aquí puedo hablar, con el de aquí. Baram seguía. No tiene pinta. Sí, está en la sala del trono. Estará recaudando nuestro pago. ¿Qué pago? Artaban cobra en pergaminos. ¿Puedo oírte, Menolias? No está mal, chaval. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Sigue así. Y tal vez algún día aceptes un reto de verdad como yo. Calla o te daré una buena delante de todo el mundo. Sigue soñando, chaval. Ve a ver a Nate. Te está esperando. El doblaje está muy guapo, ¿eh? Pero tu tío es un enano. ¿Estás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde y descubrir qué hay en el extremo de mi espada. Anda. Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad. Más o menos. A su manera. Es increíble lo que hiciste. Deberías estar orgulloso. Todos lo estamos. Uno de los nuestros mató al general Kashan. Impresionante. Eres el orgullo del león blanco. Vaya panda de inmortales. Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente vuelve a estar en paz. Todo esto es muy bonito, pero ¿podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida. Baram, ven con nosotros. No me lo perdería. ¡Baram! ¡Han secuestrado al príncipe Hassan! ¿Qué coño? ¿Secuestradores? Seguro que siguen en el palacio. Ponte al frente, Sargon. Puede que hayas sido el último en hablar con él. Hay que encontrar al príncipe Hassan. ¿Los guardias de Anahita? ¡Ah!
Oh, mierda. No se puede cubrir ese ataque. Ah, muerto. ¿Qué tiene? Como un poder especial aquí, ¿no? Ahora un ataque especial para barrer el mapa. O una especie de... El Adra. Es la energía sagrada que arde en todos los seres vivos. El combate de los jóvenes, vale. El ataque de los jóvenes genera Adra mientras le dan energía. Vale. Podrá usar el aumento de Adra. Vale, con el LT y X. El primer aumento. Es un ataque así, ¿vale? Se lo ha saltado de milagro, ¿eh? La mierda del kunai ese, de la mierda que han sacado. Está que lo parió. ¿Pero cuántos hay? Todos, ¿no? Vale. Oye, había unos cuantos, ¿eh? Hostia puta, ¿qué es esta la que se lo lleva? ¿De qué va todo esto? No entra en mis planes matarte, Sargon. No te metas. Aparta de mi camino. Vaya. Hostia. ¿Qué ha sido eso? Es un niño. ¡Hala! ¡Traición! Te encontraré, Hassan. ¡Hostias! Esa técnica de espada no es una floritura. Ha invocado aquí a Artorias. Historias del abismo. Vamos a ver. Bueno, no es tan grande, ¿eh? Pensé que iba a ser más grande. ¡Oh! Vale, lo rojo no se puede esquivar. A la mierda. Y murió. Anahita, ¿qué está pasando? Sargon, ¿quién era? Vaya, vaya. Me pareció ver a Anahita. ¿Está implicada? Sí, lo está. Sin duda. Baram, reúne a tus fuerzas. Debéis ir al Monte Kaf de inmediato en busca del príncipe Hassan. Ardashir y sus soldados están de camino. Necesitamos ayuda. No os fallaremos, su majestad. Traedlo. Traedme a mi hijo. Venga, pues nos vamos. Bueno, la historia más o menos está... decente, ¿no? No es una mierda. Pensé que iba a ser menos profundo lo que es al nivel historia y tal.
Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? El Simorgh ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Kaf y puede que siga ahí. El Simorgh siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Puede que Anahita desee recibir la bendición del Simorgh. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Simorgh solo se abren para los miembros de la familia real. Ha perdido la cabeza. Nunca conseguirá la bendición del Simorgh así. No podemos saberlo. El Simorgh podría estar debilitado. En cualquier caso, el príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe. Muy bien. Hala, caballito, quédate aquí. Espera. Que me voy a patear culos. Tranquilo. No tardaré. No tardaré. El juego dura más de 20 horas, ¿eh? Así que... eso de que no tardaré... vamos a ver. Perdido en el Monte Quad. Adentro. ¿Vale? El movimiento... me gusta mucho el movimiento del personaje, por ejemplo. A ver, personaje, equipo... aspectos. Inmortal. Ah, mira, el arma del guerrero. Era esto lo que yo decía. Que tiene este atuendo. O el del alma del guerrero, que es el de la segunda parte de las arenas del tiempo y todo esto, ¿no? Vale. Le podemos cambiar el aspecto, ¿verdad? Es que así descamisado y tal, no me... vamos a poner el alma del guerrero, a ver. Bueno, no está mal. A ver. Vamos a ver este de inmortal. Ah, está guay también. Le vamos a dejar de momento. Le vamos a dejar el por defecto, ¿vale? Y ya si eso después se lo cambio. Viejo camino real. ¿Tenemos un mapa o algo? De momento no tenemos una mierda. Vale, ¿este qué? La más sagrada de las montañas. ¿Ya habíais estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar. Aquí se alzaba el palacio del rey Darius. Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra. Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él. El monte Kaf albergaba una gran ciudadela del conocimiento, el orgullo de toda Persia. La espada que lleva el tío es pequeña, ¿eh? Joder. ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo. Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto. A saber qué nos espera. Vale, pues vamos por allá. Pero el tío se ha quedado ahí, ¿eh? En la aguililla. Espérate. No, es que me había faltado un dash o algo así en el aire, ¿no? Para poder llegar ahí. No tengo esa habilidad. No sé si después la tendré, que a lo mejor sí, ¿eh? Mirad el fondo, qué guapo, ¿eh? ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera, no una hechicera. Se ha detenido en plena caída. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Sí, ahí... pero necesito un salto doble o alguna mierda, ¿no? Saltas más cuando no. De momento no puedo hacer nada, ¿vale? Más allá que seguir recto. Guardia, el príncipe no estará lejos. Algo no. ¿Qué te juegas a que se los cargan a todos? Claro, Menolias. Puedes correr de sombra en sombra como una alimaña asustada. Hablo en serio, Orod. En este lugar hay una presencia extraña. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Entonces vamos. Hostia, ¿qué es esto? Están todos muertos.
Si le cambias el traje, ¿en las escenas llevará el traje también o saldrá así? Baram, es Azad, un hombre de Ardasir. Por el estado del cuerpo murió hace tiempo. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros. El tiempo. Aquí no somos bienvenidos. No bajéis la guardia. Encontraremos al príncipe y a Anahita. No, corren. Vamos al este. No iremos juntos a ninguna parte. Solo me retrasarías. Ve por tu propia cuenta. Hostia. Se levantan. Ahora me ha dado tiempo a cubrirme, coño. Vale, he soltado mierda, no sé qué es eso. Vale, eso mola. De momento que unos combillos mierder caen. No son unas chustillas. Vale, por abajo hay cosas, pero espérate. Vale. ¡Oh, mierda! Lo que me doy cuenta es que me estoy rellenando, ¿eh? Me pegan, pero me relleno. Esto se puede romper, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? Ah, vale. Sí, mueve de conocimiento, pues es la clave. Bueno, esto. A ver. Es del todo la verdad. Es el guardián del tiempo y el destino que mantiene el equilibrio de todas las cosas. En sus plumas yace un poder infinito. Su vuelo protector trae paz y prosperidad a Persia. Aquellos que tengan la suerte de ser tocados por su sombra quedarán eternamente protegidos por las fuerzas del mal y la desgracia caerá sobre cualquiera que intente hacerle daño. Que los poetas canten sus proezas, que los filósofos mediten sobre sus enseñanzas, que los guerreros obtengan su sabiduría. Y aquí es el mismo sitio ya esto. Y por abajo cabía. No tengo mapa, ¿verdad? No tengo un mapa. Vamos a cambiarle el aspecto y se lo vamos a poner del alma de guerrero. A ver si en las escenas también aparece, ¿vale? Que me mola mucho este traje. Hay aquí abajo, tío. Hay como un secreto, ¿no? A ver. No se puede. Bueno, pues nada. Vale, ahora ya podemos ir por aquí.
Mierda. Hostia puta, como quitan, ¿no? Ah, vale, la mierda de cristal sexto está rellena. Ah, bueno, pues tampoco. Vale, los arqueros son muy cutres. Ah, pues lo puedo bajar así. Vale. Revienta, bicharraco. Me gusta que tiene ataques para todos los lados. Para arriba, para abajo. En todas las putas direcciones, tío. Eso está muy guapo. Se mueve súper fluido el personaje. Y vale, puedo bajar por ahí, por aquí que hay. Cerrado. El Sigmund es la justicia y la medida de todas las cosas, de las llanuras de Fars al valle del Nilo. La sombra protectora de su majestuoso vuelo templa el calor prodigado por Mitra. Las espigas de trigo, cebada, aegilops y escanda maduran sin secarse. Las cosechas prósperas alimentan a las personas. La felicidad y la fortuna reinarán mientras sus alas adornen el cielo de Persa. El Sigmund ese, por lo que he oído, es como un dios, ¿no? Interactuar. ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña. No te preocupes por mí. Conozco la ciudadela mejor que nadie. Me sé todos los rincones. Incluso voy a lugares donde otros no pueden. He charlado y discutido con todas las criaturas. Y conozco todos los árboles de este lugar. ¿Como este? ¿Son todos así? ¿Esto, el árbol, a lo mejor es para viajar rápido? Son especiales. Se llaman Wak Wak. Poseen el adra más puro. Así que solo tienes que ponerte bajo sus ojos. Ah, vale, no, para rellenarte. Vale. Mierda, lo he quitado sin embargo. Oye, dices que conoces bien este lugar. Estamos buscando a unos soldados como nosotros. Nuestro príncipe está en manos de Ana, una general. ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el Monte Cav, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Toma, es para ti. ¿Quién coño es esta niña en realidad? Ahora voy a poder ver el mapa, ¿verdad? Voy a cartografiar todo el monte acá. Vale. Pruébalo. Aquí lo tenemos. Madre mía, de todo lo que... hemos... ido viendo. Te voy a vale. enseñar un buen truco para recordar los lugares del Monte Cav. Vale, te permite capturar imágenes del Monte Cav. No debe estar repleto de pasadizo y tesoro aparentemente inaccesible. Vale. Ah, vale. Y te añade ahí el recuerdo. Gracias, señorita. No sé. Vale, me parece bien. Me llamo Fariba. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, suena muy interesante. Bueno, Sargon, seguro que nos volvemos a ver en el Monte Cav. Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda, pero necesitaré cristales del tiempo. Vaya. ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al Monte Cav. Maldita niña del demonio. Con interactuar con esto que te recarga todo, ¿no? La vida y todo lo que... Vale. No puedo hacer esto, evidentemente. No puedo subir ahí. No puedo hacer salto contra la pared. No tengo habilidades. Así que vámonos. Hostia puta. El combate está muy guapo, ¿eh?
Cago en su puta madre. Me ha jodido el arquero de los cojones, que es un tocapelotas. Encima tú es que dispara para todos los lados, ¿eh? El cabronazo. Vale, eso no te rellena en realidad. Yo pensaba que te rellena. ¡Hostia, hostia! A mí, vale, es el mismo sitio, ¿no? Nada más que te lleva... ¡Mierda, coño! La verdad es que tengo que acostumbrarme un poco en algunas situaciones. Se pega como los macacos el cabrón. ¿Qué significa esto? ¡Hostia puta! Hijo de perra, cabrón. Estos tíos son unos cabrones, ¿eh? Vamos a ver, a ver. Hostia puta, qué cabrón ahí arriba. No, me matan, me matan. Espérate. Hijos de perra, macho. Empezaré desde el puto árbol este, sí, vale. Vale, cuando descubra la manera de matarlos bien. Vale, es haciéndote... cubriéndote el primer ataque y el resto va... haciendo un parry y el resto va rodado. Vale, vale, vale. Al plataformeo más fino es un poquito más durillo, ¿eh? Pero aún así está guay. Vamos al mismo sitio otra vez. Vale, aquí hay algo que no sé qué coño es. Tírale, si le da a cubrirme, cabrón. Tírale, tírale. Bueno, ¿cómo se lo ha llevado el puente? ¿Lo habéis visto? Ah, mira. Hay una puerta aquí secreta. ¡Hostia! Es muy fuerte, ¿no? Bueno, tengo una vida que te cagas. La puta que lo parió. ¡Joder! Aquí no te puedes descuidar, ¿eh? En cuanto te descuidas... ¡la has cagado! A ver, pero aquí, espérate, porque estoy viendo cosas. ¿Qué es esta mierda? Por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que hay? Vale, sí. Vale, otro bicho de mierda de estos. Buah, qué... revienta ahí contra la pared. A la mierda. Vale, esas son las cosas que te rellenan. Vale, estos son como secretillos aquí. Cristales que servirán para mejorar, supongo. Las habilidades y todo eso, no lo sé. ¿Qué hay aquí? Estamos en... ah, vale, era la puerta aquella cerrada, ¿os acordáis, no? La puerta esta que no podíamos abrir, que se ha chocado contra ella al principio, vale, es esa. Vale, 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 vale. Es esa puerta. Ahí está, cúrame. ¿Puedo comprar las habilidades en cualquier momento o algo? Bueno, hostia puta. Vale, aparecen otra vez los enemigos cuando rezamos en el árbol. Muy Souls, ¿no? Muy rollito Souls. No, tío, es que el cabrón. La esta del. No, tío, es que si no te cubre bien. Su putísima madre. Ahora es dificilillo, ¿eh? Si no te cubres perfecto, no haces el parry bien. No.
Te comes una mierda, vamos. Voy a cargarme primero al arquero, que es muy hijo de puta. Vale. Hostia puta. Me pensaba que era por ahí. Pero no. A ver. El mapa sigue para arriba. Es más para arriba, ¿verdad? Ey. Mierda, cabrón. No te cubres perfecto, nene. Vale, es por aquí, sí, que ya... Y ahora subimos así. ¡Yepa, yepa, yepa! ¿Y aquí qué hay? Hostia, aquí hay muchos caminos, ¿eh? Hostia, trampas de cojones. Un huevo de trampas. Claro, ¿desde dónde empiezas si te matan? ¿Qué significa esto, tío? Es una zona en la que el tiempo hace estas mierdas. Ah, vale. Sargon, aquí arriba. Hostia. Enemigos infinitos. Espérate, quiero ir abajo a la mierda esta, tío. Esto me ha llamado la atención, no sé qué coño es. ¡Hostia puta! Ah, vale, en cuanto te tocan vuelves arriba. No, tío, pues estoy es que el fallo que tengo es darle a la mierda del... El fallo que tengo es darle a la mierda del este, del dash. Nueva ubicación descubierta. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Las profundidades. ¿Qué es esta mierda? ¿Sabes que tengo que gastar? Presenta una inscripción parcialmente largo. Ah, coño, está aquí. ¿Has encontrado algún camino que lleve hasta el príncipe Hassan y Anahita? No. ¿Y tú? Parece que evitaron las profundidades de la ciudadela. Los rincones más oscuros están plagados de criaturas abominables. Trabajo mejor en las sombras. Y aquí no hay ninguna. No corras riesgos innecesarios. Gracias por la advertencia, Ratien. Vale. Hemos caído por ahí. No podemos volver, creo, ¿eh? Así que, pues, pa'lante. A ver dónde pollas nos lleva esto. Vale, aquí hay bastantes mierdas. Vale, eso se cae. Un bicho de mierda. Eso se abre, ¿no? Eso supongo que será tirándonos desde arriba o algo. ¿O no? Ah, mira, hay un avispero. ¡No! ¡Es veneno! Me cago en la puta, hay veneno también aquí. Mierda. Con el veneno, tío. Cómo revienta el veneno, chaval. Eso se ha quedado ahí. Uf. Vale, estos bichos no te dan nada. Son una mierda. Cuidado que...
supuestamente le estoy dando, no sé. Aquí hay también líquido que baja, no. Puta madre. ¡Hostia, la mamaita! Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? ¿Por dónde coño estamos? Allí no podíamos ir. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Haciendo un golpetazo contra el suelo y tal. Aquí hay pinta de enemigo tocho, ¿eh? Ah, no. Arriba hay mierdas. Hostia puta, ¿qué es esto? Las tortugas ninja. He caído, he perecido. No sé de dónde empiezo, a ver. Desde el puto árbol, chaval. Desde el jodido árbol, ¿vale? Aquí es donde he caído, ¿no? Donde he muerto. Y empiezas desde el puto árbol. Hostia, nene. Es muy soul. Bueno, es un soul. Ahora los Metroidvanias es que son souls, tío. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Cuando sale un Metroidvania es un soul. Está guapo, sí, no digo que no. Ahora, la parte esa de abajo yo creo que es para más adelante, a lo mejor, ¿no? No, aquí no había nada, coño. Vale, sí, el jodido. Necesito como habilidades, ¿no? Necesito habilidades. De ahí estaba la puerta esa. Por ahí se iba. A la mierda de las catacumbas esas. Para arriba sigues como para la historia, ¿no? La mierda esta del dash me está tocando los huevos. Uf. ¿Qué se supone que...? Ah. Aquí hay otro, ¿no? No, es más para allá. Llevad al príncipe a la puerta del Simorgh. ¡Hostia! ¡Anahita! ¡No le hagas daño! Si quieres recuperar al príncipe, ven a buscarlo. ¡Anahita! Anahita estaba aquí. Está llevando a Hassan a la puerta del Simorgh. Quizá Artaban tenga razón y quiera hacerse con el trono. ¿Y esa cosa de ahí arriba? ¿Qué es? No lo sé. Pero debemos destruirla para llegar a Hassan y Anahita. ¿Desde tan lejos? Ninguno de los dos podrá conseguirlo. Quizá Menolias pueda ayudarnos. Baram lo envió al este para investigar el bosque. Intentaré encontrarlo. Bien, buscaré otro modo. Vale, es que está muy arriba eso. Perdido en el monte. Es por aquí, ¿no? Por aquí, al este. ¿Esta mierda qué es? Son flechas, pero no tengo nada de... No tengo flecha. ¿Esto qué mierda es? Es por ahí. Hay muchos caminitos, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¿Un árbol, a lo mejor? Refugio pone. A ver. ¿Y esto qué coño es? Ah, es un ascensor. El ascensor va a tomar por culo. ¿Esto qué coño es? A ver. Vale, hay una vieja aquí. Aquí hay algo. Que no puedo hacer nada. Y bueno, llevamos casi una hora de vídeo. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este Prince of Persia de los Crown. De momento muy guapo, muy chulo. Técnicamente... Ahora, técnicamente es más discretito, pero jugablemente es una puta locura, tío.
Jugablemente es increíble. Es muy guapo. Ah, ahí no puedo entrar. La zona es bastante amplia, ¿no? Ahí está el otro. Bueno, pues ya iré yo viendo a ver qué hago. ¿Qué te trae por aquí, viajero? Y lo dejamos aquí, ¿vale? Hablando con la maga. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.